Así como hemos alterado nuestros paisajes, también hemos cambiado nuestro lenguaje. Lo que una vez llamamos pantano, ahora es conocido como humedal. Lo que una vez se percibía como una barrera para el desarrollo, ahora es reconocido como un recurso ecológico importante. En ningún lugar es más claro esto que en la frontera entre los Estados Unidos y México en el estuario del río Tijuana. Los indios Yumán una vez vivieron aquí y usaban la palabra Tijuán, que significaba cerca al mar, pero ahora los problemas del ambiente en esta región te harían dudar de la conveniencia de estar cerca del mar. Las aguas costeras sufren por la contaminación. La fuente de este problema es el río Tijuana, que fluye por la ciudad de Tijuana y baja cruzando a los Estados Unidos hasta llegar al mar. Atrapado entre la ciudad y el mar está el estuario del río Tijuana. El estuario era una vez un filtro natural. Cuando la población de Tijuana era pequeña, el estuario podía filtrar la poca contaminación que la ciudad producía. Pero Tijuana creció y las cosas cambiaron. Planes fueron anunciados en los años 60 para construir un canal de concreto. Activistas locales protestaron. Para los años 80, alguna protección ambiental empezó a darse con la creación del Refugio para Vida Silvestre de Tijuana. Pero la fuente de los problemas, el rápido crecimiento de la población, no disminuyó. Hoy en día, Tijuana es la segunda ciudad con más turismo en el hemisferio oeste. Al año, 50 millones de personas cruzan por San Isidro. También Tijuana es líder en el crecimiento de población y de empleo, y su tamaño se triplicó desde 1980, dejando al gobierno imposibilitado de dar a muchos hasta los servicios más básicos. Más de la mitad de los residentes de Tijuana viven en los cerros y barrancas que se encuentran cerca del río Tijuana, sin drenaje ni agua corriente. Todos los residuos de estos barrios no son tratados y fluyen hacia el río Tijuana, al estuario y terminan en el océano. ¿Qué tan mal está la situación? Un estudio reciente demostró que el 80% de las aguas tomadas de Imperial Beach contienen el virus que produce la hepatitis A. Se encontró que 2/3 partes de visitantes regulares a las playas de Imperial Beach fueron afectados directamente después de haber nadado o surfeado en el océano. El surfista veterano Greg Abbott sabe cómo es esto. I had a girlfriend who was very irritated with my runny nose, and my nose was constantly running. So I went to the doctor and they cultured what they had in my sinuses, and it was all fecal bacteria, E. coli, Klebsiella, Enterobacter. And at that point I realized, okay, I'm picking this up from the ocean. Todos estos problemas ocasionan otro caso de cambio de los puntos de referencia entre el público en general. Esto sucede cuando la gente se acostumbra a una situación desagradable y ya no la ve como rara. Como por ejemplo las clausuras de playas. Antes los cierres se anunciaban con letreros de papel o madera temporales. Ahora ya han instalado señales permanentes de hierro. Cuando las clausuras se vuelven rutinarias, el punto de referencia definitivamente ha cambiado. ¿Acaso alguien ha notado que hace falta la vida silvestre? California ha perdido más del 90% de los humedales y junto a eso se han perdido varios tipos de pájaros, pescados y otras criaturas. Este es el caso del estuario del río Tijuana. El valor de la región es apreciado por Oscar Romo, de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina del río Tijuana. An estuary is nature's treatment plant. The Tijuana estuary filters out large amounts of pollutants from the Tijuana River. If not for the estuary, our beaches would be closed year-round. Mientras un país le echa la culpa al otro, los problemas siguen sin resolverse. El río Tijuana está atrapado en medio de este juego de culpas entre Estados Unidos y México. A pesar de la falta de soluciones, se están procesando esfuerzos locales. Cada fin de semana, voluntarios trabajan en Tijuana construyendo casas ecológicas e infraestructura. Tú puedes ayudar, al igual que los grupos ambientales que están involucrados en este asunto. El problema es reversible y todavía es posible regresar a las condiciones que le dieron el nombre de Tijuana con orgullo. Por favor, únete al esfuerzo y ayuda a restablecer el río Tijuana para que sea el río saludable que los Yumans una vez conocieron.